arrasan por el suelo y nos revolean hacia la camioneta. Bueno, está filmado, yo no vi la mano. Y así todo, no, dentro de las camionetas, todo eso ocurrió en la misma ruta 60, no tiene jurisdicción la policía de la provincia. Nos llevan hacia Tiambalá, escoltando los camiones, los tres camiones que en los medios gráficos se informó mal, que decían que eran 20, no era así, sino que eran tres camiones. La camioneta donde íbamos nosotros, que yo apenas podía ver porque ponía los ojos irritados, nos llevaban a alta velocidad, y tengo entendido que en contramano, pero me circulaban. Nos llevaron hacia Tiambalá directamente. Y en el camino, encima que estábamos tirados uno sobre otro, así como habíamos caído nomás, nos seguían golpeando con los bastones. A un compañero, a Darío Moreno, que tiene lastimada la rodilla porque se le sentaban encima con las rodillas, le apretaban. Y a nosotros, al quejarnos del maltrato, nos seguían rociando con gas pimienta. ¿Cuántos eran los detenidos? Tres. ¿Solo si estaban revisando ustedes tres, estaban revisando el corte o había más personas? Claro, porque tres pudimos llegarnos hasta donde pretendían pasar en ese momento. Entonces ahí rápidamente toda la policía esta que venía armada hasta los dientes, bueno, reducen ahí en ese momento. Bueno, y acá lo grave es la hazaña, o sea, no tan solo que nos detienen, bueno, nos sacan nos quitan de la ruta, sino que durante el traslado también nos siguen pegando, maltratando y rociando con gas pimienta. Cuando llegamos allá a Tiambalá, nos llevan hacia el hospital. Bueno, estamos todos con los ojos visitados, nos revisa el médico y después nos llevan hacia la comisaría donde nos dejan detenidos. Pero hasta ese momento ni sabíamos ni siquiera qué pasaba, por qué motivo nos detenían, o sea, hasta estábamos incomunicados, a nadie se informó de dónde estábamos. O sea, todo una cosa que no se puede entender a esta altura de 2012, que sigo ocurriendo toda esta metodología típica de la época de los 70. Ahora ustedes representaron alguna denuncia de la justicia por la situación, por la policía. Sí, sí, eso nos estamos encargando ahora de iniciar todas las acciones. Todo irregular. Además, días atrás, la gobernadora Corpazzi había anunciado que el 9 de mayo se le daba plano a los diarios que la policía no iba a utilizar más bastones ni la prisión en las manifestaciones, que no iba a reprimir, que no iba a utilizar el gas pimienta, que solamente los escudos. Y a tres días de lo que anuncia la gobernadora, hacen todo lo contrario, usan gas pimienta, bastones, pegan. Entonces, probablemente la gobernadora con la noche está mintiendo y reprimiendo. Comenzó con su gestión, solo se ha dedicado a reprimir la protesta social, a perseguir a todos los que estamos acá con una postura, defendiendo la vida, defendiendo el agua, defendiendo las montañas. Queremos seguir viviendo en Catamarca, nos persigue, ahora nos amenaza con iniciar causa, armarnos causa, como sucedió en Belén, que tenemos ahí gente de la policía, de civil, que nos sigue, nos anda ahí persiguiendo, tratando de inventar cosas. El desalojo que ocurrió en Belén, que también nos trataron de armar alguna causa paralela. O sea, es toda una situación muy grave que se sigue manteniendo con política de Estado, a pesar de los anuncios
la gobernadora dice permanente, pero no cumple, todo lo contrario. Entonces, es algo muy grave, es intolerable. El día pasado comenzó acá el juicio a los represores de la Junta Militar. Y la gobernadora estuvo sentada en primera fila. Pero digo, ¿para qué fue a presenciar el juicio oral en curso? ¿A tomar consejo de lo que hacían los represores o a que se cumplan los derechos humanos? Ella debería comenzar por sí misma a cumplir todo lo que dice. No, no, está llevando a cabo. ¿Qué cantidad de personas fueron las que fueron afectadas? Palabra. Tres personas, nos llegamos al lugar, digamos cinco, tres personas nos pusimos enfrente de los camiones para bloquear el paso, después otra compañera nos filmó para que quede en registro de lo que estaba sucediendo y ahí se ven las imágenes que el policía que está de civil le pretende quitar la cámara. Y bueno, ¿qué nos trae hoy acá a lo que es el gobierno? No, queríamos comentar esto, hacer público todas estas declaraciones y dar también gracias a todo el país el apoyo que hemos recibido, porque fue un fuerte apoyo a nivel nacional, no tan solo de acá de Catamarca, sino de todo el país, que hemos recibido mucho apoyo y que gracias a ese apoyo, esa presión social, es que nos liberaron a pocas horas, porque sinceramente no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar y en qué condiciones. Nunca tampoco recibimos atención médica a pesar de la situación en cómo nos encontramos. ¿Van a manifestarse acá frente a casa de la No, no, o sea, simplemente veníamos acá a denunciar esta grave situación que ya debería ser intolerable a esta altura de la democracia, ¿no? Tanto hablamos de democracia, de la libre expresión, de que ya no va a haber represión a la persecución a la protesta social y vemos que es todo lo contrario, que se acrecienta la persecución política, persecución ideológica, la protesta social sigue siendo reprimida, es política de Estado hoy en día eso, y es muy grave. Sí, justamente uno de los que fue detenido estaba en bloqueo de San Martín. Buen coche. Sí, no sé en qué se basa esa. O sea, estaban los policías que nos atacaron, estaban con cascos, máscaras antigases, chalecos antibalas. No sé en qué momento le podemos pegar a uno de esos robocops que tienen todos armados. Yo quisiera, ya que denuncian que fue golpeado, ver quién es esta persona, dónde fue golpeado, porque eso lo dicen y si hubiera estado golpeado lo hubiera revisado el médico, habría algo, alguna imagen, pero lo que puedo asegurar es que las personas que intervinieron en esa acción lo van a hacer a escondidas, no va a trascender quién fue, porque todo eso fue algo irregular. Eduardo Arriañaras. Sí. Gracias a usted.